Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos acá en Last Day on Earth y como pueden ver en el título, esto es una simple noticia que les quería comentar. Vengo del búnker, como pueden ver, vengo trayendo algunas de las cositas significativas que salieron. Decirles también que ando medio lento, yo sé que dije que iba a tratar de traer el generador y las zonas nuevas lo antes posible, pero ando un poquito lento por el tema de que ya se me han cerrado dos búnkers sin hacerlo. Ustedes saben que apenas empieza el búnker, o sea, apenas se reinicia, yo voy, lo abro, me traigo las cosas, como tenía un... Y tengo todavía un montón de etiquetas acumulados. Venía haciendo eso. ¿Qué pasa? Que después me daba, la verdad, toda la pereza ir a terminarlo al búnker, o sea, a hacerlo en realidad. Entonces, pues mi cantidad de tickets rojos se fue en picada, ¿no? Y ahora tengo pocos. Pero ya creo que hoy regularizaré esa cuestión. También decirles que, claro, como se me cerraron, pues se me cerraron las llaves. Como ven, necesito 10 y tengo 7. Así que no sé, la verdad, en qué momento pueda terminar de juntar eso para directamente ya traerles el vídeo y que lo puedan ver. Entonces, como les dije, bueno, como podrán ver en la intro, otro sujeto, otro compañero, ¿no? Vamos a llamarlo sujeto porque lo hace sonar muy distante. Otro compañero de nuestro team de las de Honor terminó su moto, ¿no? Y bueno, y mandó el vídeo y tenía ganas de compartirlo aquí con ustedes. Tal vez, si lo ves y todavía no viste hasta acá, pensás que era yo armando mi moto, pero no. Bueno, como les dije, voy a dejar esto de momento aquí. Vamos a poner estas pinturas. Como les dije, cuando pinté la moto iba para grabarlo, ¿no? Bueno, vamos a dejar ya directamente, bueno, no, estas cosillas acá, así como para... No quería llevarme mucho tiempo acomodando, pero bueno. Así que ya vamos a hacer lo que sería la pintada de la moto, ¿no? Y de paso comentarles algunas cosillas de la moto en sí, de mi experiencia usando la moto desde que la tengo, ¿no? Ya obviamente la primera pregunta y lo que todos dicen es como si vale la pena la moto, que pues sí, y así todo valga o no la pena, estás totalmente obligado a hacerla, así que no tenés muchas opciones, ¿no? De elegir. Pero bueno, vamos a terminar de poner esto aquí. La verdad, como estoy entrando poco, no tenía todo esto medio abandonado y quiero aprovechar que estoy aquí para poner todo eso ahí. Perfecto. O sea, juntar hierro otra vez. Cometí el error de, como vi que los clavos, o sea, antes un hierro, un lingote de hierro era un clavo. Y lógicamente, ¿no? Ahora un lingote de hierro es una placa de hierro y esa placa de hierro son dos clavos. Entonces cometí el error de todo el hierro que tenía hacerlo placa. Y luego me di cuenta que no era así, ¿no? Que obviamente algunas cosas todavía me pedían hierro y no podía hacerlas. Bueno, también quería comentarles de paso que qué difícil que está farmear la zona roja, madre mía. O sea, vamos, no difícil así de extremadamente difícil, pero sí que me ha pasado últimamente que mato todo lo de la zona, ya sea matándolos despacio o directamente usando la técnica de hacer que se maten entre ellos. Mato todo y resulta que me aparece el grande así de la nada. O sea, antes el grande nos aparecía al principio y directamente nos íbamos, ¿no? Ahora ni eso, loco. Aparecía lo último cuando tú tienes que ponerte a lootear todo, la verdad que eso sienta muy mal. Bueno, para pintar la moto lo que vamos a usar es 5 de estas y 7 de estas, que las amarillas, madre mía, que son difíciles de conseguir las amarillas. En realidad yo quería pintarla del color kawaii, el rosadito,
Pero bueno, no está de momento, no sé, no me ha salido, así que vamos directamente a pintarla con esto. Ah, no se ponen ahí, las agarra solo del inventario, así que nos consume el diseño, como pueden ver, y bueno, y la pintó. La verdad que está regular, ¿eh? No es nada extraordinario, ¿no? Pero estaría bueno que te dejen previsualizarlo, ¿no? Antes, pero bueno. Al menos está pintada y no es ese azul feo de toda la vida, horrible, que veníamos viendo hasta ahora. Entonces, una cosita que les quería comentar, ¿no? De la moto, yo creo que me voy a ir. Me voy a farmear a la zona roja, ya que estamos, ¿no? Y que podemos, de paso, echarle un ojo, ¿no? A cómo está eso. Me voy a poner esta ropa que tengo aquí a medio usar. Vamos a ponernos esta, total. Y gorritos, no tengo gorritos, así que vamos a ir sin gorrito. Así nomás, como Dios nos trajo al mundo. Y vamos a crecernos unas palas. Ya saben que lo que estoy recomendando ahora es bueno, hace rato ya en realidad, es directamente farmear con palas. Y muchos me dicen, no, dicta, pero le bajaron el daño y tal, y todas esas cosas que dicen a la pala. Pero bueno, sigue siendo una buena opción la pala, no es que hay que darle un golpe más y tal, pero bueno, tampoco como para quejarse mucho, ¿no? Porque en realidad un golpe más, un golpe menos. Y nos ocupa 6 clavos. Es que en realidad hacerla no es tan caro, la verdad. Por aquí dividimos un par de cosillas. Una vez me dijeron de que yo dividía las cosas para que se vean más llenos los cofres. Bueno, no, la divido porque así es como saco lo justo y necesario, ¿no? Aquí y aquí, pues si no, luego tengo todo desacomodado. Entonces, tenemos 2 palas y vamos a llevar un poco de comida. Que también estoy un poquito en la mierda con la comida. Porque, claro, obviamente, como no estuve entrando mucho, no me ponía a fabricar comida y tal. Entonces, aquí tenemos lo que vendría a ser el primer puntito de la moto. Yo la moto la he usado un montón, la verdad, pero sin usarla, por así decirlo. Consume muchísimo combustible, a decir verdad, muchísimo. Yo por suerte tenía un montón ahí guardado, pero aún así voy a seguir guardando y trato de no consumirlo el combustible. Entonces, vean que si salimos así, como toda la vida, o sea, la gran salida grande siempre de toda la vida hemos salido al mapa, no tendremos la moto disponible para usar, porque no sé por qué, porque debe ser que así nos vamos caminando. No ven que no tenemos aquí nada, ¿no? De la moto, ni combustible ni nada. Entonces, en realidad lo que deberíamos hacer es entrar. Y seleccionarla la moto, hay que darle al conducir. Igual de todas formas, si vieron el momento en el que la creé, pues eso ya lo sabrán, ¿no? Vamos a volver aquí. Tengo que cambiar ese tapete de lugar, ¿no? Porque aparezco muy medio lejos de la salida. Entonces le damos aquí y le damos a conducir. Y ahí sí, ya estaríamos como saliendo del mapa con nuestra moto, por así decirlo. Entonces ahora vamos a ver que no nos dice cuánto combustible vamos a gastar y eso, oh, miren qué bien que nos haya salido un evento de la moto, perfecto. Vamos a volver a entrar y voy a cambiar de ropa, pues ya saben que ahí esos eventos se ponen medio chungos a veces. Vamos a ver si de paso es otro evento, ¿no? O sea, uno de los que no he grabado hasta ahora, tenemos esa suerte. Tengo que cambiar ese tapete de lugar, momento de yabú. A ver. Estamos un poquito en la mierda, la verdad, voy a tener que ir a buscar otra AK-47. Ya había comentado que estos eventos por ahí eran más cómodos hacerlos con escopeta, pero como tengo más AKs que escopetas, pues la verdad prefiero usar las AKs, como son más fáciles de que te salgan. Por cierto, estoy llevando mucha comida y estoy llevando las palas. Eso no lo tendría que llevar, menos mal que me acordé, lo voy a dejar aquí. Para un evento de la moto, con esto sobra. Ahí, perfecto. Y vamos a necesitar todo el espacio. En la moto tampoco tenemos que tener nada. Entonces, me sale el evento de la moto y no tengo combustible. Estoy en la mierda. Más o menos esto es lo que le quiero mostrar ahora. Que hay gente que. Obviamente va a haber un montón de gente que lo sabe. Los que lo saben, eviten dejarlo en los comentarios. Si lo saben, solo dense por aludidos y ya. Como pueden ver, lo que podemos hacer si queremos es dividir el costo. Podemos correr hasta aquí. Ven que ahora sí ya no sale conducir. Aquí si le damos a caminar o a correr, va a caminar o a correr con la moto al lado, me imagino que se debe ver súper gracioso. Entonces podríamos dividir el gasto, podríamos gastar 22 de energía hasta aquí, ¿no? Que tardaría, como pueden ver, 12 segundos. Y luego, una vez que estemos aquí, entraríamos al evento de la moto, ¿no? O directamente podríamos correr hasta aquí, que nos gastaría 33, que es lo que le voy a mostrar ahora. Le damos a correr. Porque ustedes ya saben que si quieren correr hasta el evento de la moto, no pueden, ¿no? Obviamente. Eso, si no, no sería el evento de la moto.
Obviamente tienen que tener una moto para entrar. La única forma de entrar ahí es conduciendo, ¿no? Entonces ahora una vez que estamos cerca, ¿no? Le damos aquí, ven, y le damos a conducir. Y fíjense que solo gastaríamos unos pocos, unos 20 creo de combustible. A ver, vamos a darle a entrar. Ese sería entonces el primer tips, el primer consejo por ahí que les doy. Voy a hacer un cortecito acá. Bueno, aquí hice un cortecito. ¿Por qué? Porque como este es de... ese loco se está raideando ahí una olla. Es el evento de casa este mismo, ¿no? Entonces quiero usar el vídeo también para cuando haga, o sea, quiero usarlo dos veces, ¿no? El partner, ustedes ya saben. Entonces, como pueden ver, estamos aquí en la zona de casa y si nos acercamos nos van a pedir que nos vayamos. Yo esto ya lo hice, ¿no? Bueno, ahí nos acercamos. Ahí ves. Y nos va a decir, me hace un fuck you ahí muy agresivo. Y me va a querer ahí, ven, se pone muy agresivo, la verdad, el sujeto. Ahí vamos a alejarnos un poco porque ese tiene... Wow. Ese me dio, pero... Me dio muy fuerte, la verdad. Bueno, me dio, la verdad, me dio muy fuerte. Y suena mal, suena mal. Entonces, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un mazo que tuve que haber dejado que me pegue menos, la verdad, para que no se gaste tanto. Una pistola y esto, perfecto. No es mucho, la verdad. Aquí tienen que tener cuidado porque en la que disparen a lo loco, como pueden ver, van a matar ciervos y van a gastar balas de la pistola matando ciervos. Este es el diseño infectado, miren, tiene puesto el diseño infectado, por lo menos aquí ya lo podemos ver cómo es. Que no sé por qué dicen que es el mejor. A mí sinceramente no me gustó. No, no se lo tomen a mal, pero... Y aquí tenemos un arma full modificada, tenemos pintura y tenemos dos tiquecitos. A ver qué tenemos en la otra moto. A ver si nos da algo interesante. Pues no mucho, a decir verdad. Y nos faltaría... aquí tenemos otra pistola. Este hierro lo vamos a juntar con nosotros. Nos dieron unas botas y una armadura bastante completita. Y nos estaría faltando, no hay una caja nada acá, ¿no? Esta es mi moto. Bueno, vamos a poner aquí las armas de fuego, que no son muchas tampoco. Y lo que vamos a hacer ahora es darle... Estoy un poquito en la mierda acá porque vamos a recargar todo el tanque. Perfecto. Y solamente tengo 6 botellas. Si no me equivoco, uno de los sujetos tenía una. A ver, sí, perfecto. Entonces le damos acá y tenemos 7 botellas. Y creo que ninguno más tenía. Me parece que voy a consumir más de 7 botellas. Extraer. De última dejaremos un poquito de combustible o... Extraer. Me da pena dejarlo, la verdad. Vamos a quitar una de aquí, que esto me lo dijo un suscriptor. Yo la verdad que no, cuando grabé ese vídeo de aquel, no me di cuenta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es chupetearnos todo esto y qué raro que no nos dieron ganas de orinar. Y nos vamos a terminar. Justo eran 3 botellas que calculó. Y lo metemos aquí en nuestra moto. Perfecto. Aquí siempre tienen que tener 20 botellas. Yo tengo 15 porque no sé por qué. Pero siempre tienen que tener 20 botellas, ¿no? Entonces van a poder hacer esto, ¿no? Siempre llevar y traer esas botellitas. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a ver. Obviamente nos tenemos que dejar un lugar para toda esta cantidad de ciervos que hay. Que como pueden ver son demasiados. Es como invasión de ciervos. Pero claro, yo no me traje lo que vendría a ser una lanza, entonces rápidamente nos vamos a craftear una. Tan rápido que no lo van a ver. Ahí está, listo, puff, ni lo vieron, no se la vieron venir. Y entonces ahora, bueno, lo que vamos a hacer es ponernos a cazar todos los ciervitos, ¿no? Digno de la zona de caza. Decirles también de paso, aprovecho para decirles con respecto a la zona roja, que es a donde íbamos, pero ya no voy a ir porque con esto yo creo que el video ya quedó bien. Que me han dicho que sale un ciervo, o perdón, un ciervo, un zorro en cada zona, ¿no? Y la verdad que me han salido más a mí, la verdad, la otra vez me salieron 5 y me morí, bueno, tengo esa suerte, ustedes ya saben. Y luego me salieron, wow. Estuvo genial, estuvo genial cómo lo hice volar, hizo una especie de front flip ahí, cayó de culo. Estuvo bastante bastante bueno, la verdad, la recepción más que nada, la recepción que tuvo estuvo genial. Entonces les digo, lo de los zorros, claramente se ve que es random, vaya a saber Dios, cómo es que eso se maneja, ¿no? Aquí tenemos otro ciervito y vamos a ver si hay alguno más.
Mal ahí que no haya habido uno más, la verdad. Porque quería mostrarles algo que se aplica a los ciervos, pero obviamente da mucho mejor resultado con los zorros. Aquí tenemos uno, ¿ven? Entonces, como pueden ver, una vez que corre, nosotros no tenemos la capacidad de alcanzarlo, ¿no? O sea, siempre él va a ir más rápido. Pero si lo que hacemos nosotros es, con respecto al zorro, por ejemplo, que a veces cuesta un poquito agarrarlo, vieron que ahora los ciervos te traspasan, eso es nuevo. No, vieron que ahora los ciervos ya no se van, o sea, los animales ya no se van del mapa como antes, y ahora lo que hacen es como zigzaguear a veces. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar ese zigzagueo para pegarles. Les digo esto porque cuando me ha pasado de tener un par de orondos atrás y aún así poder, porque ya estaba sucio, ¿no? Y aún así poder cazar, ¿no? Con los orondos atrás corriéndome. Y a su vez, para cuando estén sucios, obviamente también le va a servir. Entonces, si están sucios, en la primera que el muñeco lo tarjetee, ¿no? Ahí, ¿ven? Le vamos a apretar el de pegar una sola vez y lo va a correr de por vida. O sea, ¿ven? Ahí lo piensa correr. Y lo que vamos a hacer es aprovechar en la que dé un zigzagueo y vuelva, se esté por ir del mapa, ¿ven? Ahí, puesto. ¿Ven? Le pegan. Obviamente van a tener que ir a tarjetearlo otra vez. Ahí, por suerte, le pudimos pegar de nuevo. Con los zorros que tienen más vida, van a tener que hacerlo más veces. Ahí, ¿ven? Puesto. Pero por lo menos así, estando sucios, van a poder aún así cazar los zorros, ¿no? Que es más o menos la idea. Entonces vamos a terminar de raidearnos esto, ya ahí no queda nada, no queda nada. Vamos a ver qué más nos podemos llevar. Esta gorra está medianamente usable. Y aquí que tenemos. Es que esta ropa está muy gastada, la verdad. El otro. Vamos a llevar el casco, pero la verdad que el resto de la ropa para llevármela así. Prefiero este loot que tengo, que está bueno. Lo que voy a hacer es equiparme esto y borrar esta lanza. No, la verdad que no voy a tirar nada de lo que tengo ahí. Para llevarme. Es que en realidad no sé qué. No sabría qué llevarme en realidad. De momento este pantalón, pero. No sé. Hice una cara, pero ustedes no la vieron. No, pues nada más. Es que es más, en teoría. Bueno, vamos en teoría. Lo que prefiero hacer directamente es dejar este pantalón. Dejar temporalmente este casco aquí. Perfecto, y ahora me llevo este casco a cambio de esto. Y le doy al automático y que junte las semillas que quedan, ¿no? Eso preferiría incluso llevarme semillas a llevarme esa ropa que está muy rota, la verdad, y que ya a mí me parece como que no vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí va a ser esto del vídeo pintando la moto y ya está. Recuerden que yo, al menos yo, la moto la uso para ir a farmear, la uso para ir al búnker, en realidad la uso prácticamente para cuando voy a cualquier lado, incluso cuando voy a farmear madera me traigo cuatro espacios de madera más, porque le doy ahí a conducir y me voy caminando, ¿no? Con la moto la llevo arrastrando al lado, y la verdad que me parece algo muy bueno porque contrarresta bastante lo que vendría a ser el espacio que nos quitaron, ¿no? De la mochila, ahora tenemos unos espacios más. No son muchas semillas, la verdad son tres, entonces ahí voy a volver a cambiar de opinión, y sí me voy a llevar ese pantalón porque pensé que había más semillas, con tres la verdad que. Tres semillas son seis zanahorias y no es tanto, la verdad. Que de hecho, protección 9, protección 9. Me voy a llevar esto. Ahí está. Bueno, esto ha sido todo. No nos vamos a ir del mapa. Vamos a dar la calle. Vamos a dar a conducir de nuevo. Y obviamente, si ustedes no tienen una zona cerca para ir corriendo, ¿no? Y se movilizarían corriendo a la zona más cercana y luego de ahí. En vehículo hasta la moto, pero suponiendo que hay veces que el evento sale, no sé, hay veces que el evento sale por acá abajo, y por ahí no tienen nada cerca, directamente, bueno, lo que hacen sí es conducir hasta ahí, ¿no? Y luego, le dan a caminar de vuelta, en la vuelta le dan a caminar y gastarían solamente el combustible de ida, que seguramente con lo que se roben de los tanques de las otras motos, no tendrían gasto, ¿no? O sea, estarían recuperando lo que gastaron. Así que bueno, hasta aquí este vídeo de la moto. Espero que les guste el color que la haya pintado. Que en realidad estuve a punto, porque me dijeron, a punto de pintarla del color zombie. Pero no me parece, la verdad, que se distinga mucho que es el supuesto orondo, ¿no? Entonces por ahí prefiero ya pintarla de este color y esperar a que me salga lo que vendría a ser el kawaii, que es el rosadito. Y ahí sí, pues la pintaré de rosado. Así que bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les guste y que esos consejitos para la moto les sirva. La verdad que es muy útil. Y sin más que decir, los dejo con el panda. Por cierto, chavales, hola, hola, estoy de nuevo, soy Dicta del Futuro. Y vengo a este vídeo a decirles que no sé, la verdad, si mencioné en el vídeo este punto y lo quiero mencionar ahora porque es un punto muy importante.
Que de hecho empecé a hacer el vídeo para mencionar ese punto y resulta que claramente me parece que me olvidé. El punto sería en el que hoy, día miércoles 20.05, estamos a 5, tengo que estar re perdido. En las preguntas y respuestas se reveló algo muy interesante y es que dijeron Kefir, entre, o sea, sintetizándolo muchísimo lo que dijeron. Dijeron que ellos son conscientes de que la moto es bastante difícil de crear y tal, ¿no? Ya tenía una lanza, soy un imbécil. Que ellos saben que la moto es bastante difícil de crear, pero que al menos una vez que la tengamos, jamás la vamos a perder. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que no nos la van a quitar en el reinicio, suponiendo que cuando salga el alfa, reinicien el juego, no nos van a quitar la moto. Bueno, nada, era ese dato y yo sigo aquí farmeando como un enfermo las putas llavecitas para traerles el vídeo de la zona nueva porque no tengo el generador. Entonces me estoy tomando todo el trabajito de farmear, me voy a la zona verde, a la amarilla, a la roja, a la amarilla, a la verde y así voy y vengo a ver si tengo suerte y me salen estas putas porquerías. Así que bueno, ya vale, será más que nada para decirles eso que no lo dije en el vídeo, me olvidé. Así que listo, ahora sí, los saludo y los dejo con el panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies.